La gente es que es así de exigente a veces. No, Sí. para mi opinión, lo tendrían que haber dejado todo igual. ¿Sabes? Porque si es que se van a Joder, quejar de claro. todos modos, si se van a quejar de todos modos. El tema es llorar, sí. A mí Claro, el Black Flag me gustó, el puto Black Flag, me gustó el Piratas, tío. Me moló Sí. mucho, tío. Luego, El Imperioso. después de ese salió el Rogue. Rogue, para los amigos. Ese es el que estaba en Estados Unidos con los indios y todo este rollo. No, el Rogue es en el que eres. Va después del Black Flag. Yo También es que va luego más o menos con la misma temática. jugó uno que era en la época de la Revolución Francesa. Sí, ese era el no, Al suelo. sí, estoy en el suelo. No sé si El Syndicate. el Unity, creo. Syndicate. ¿El Syndicate? Sí, el Unity. Syndicate. Sí. Unity es. El Syndicate es el de Inglaterra. Sí. ¿Y qué ha dicho? De la Revolución Francesa. Vale, de Sí. la Revolución Sí, Francesa, ese, el el Unity. Unity es ese. Y me daba una pereza, tío, porque era la puta ciudad, vete para acá, vete a coger uno, tío, pero wow, pues A tío, macho, qué mí ridículo que es, me tío. hacía gracia porque si te fijabas en los noticieros y todo eso, aparecía España cada Sí. dos por tres. Vale. Ya estaba Franco andando por culo. ¿Qué? Francia tocando los huevos. No, 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 pero Francia en nuestro favor, ¿sabes? Ah, Diciendo, los vale. españoles han mandado al exilio al rey. Se Pues ya, yo me acordé. proclama la. ¿Sabes? Ahí todavía estaba la cosa así, así. Luego ya llegó Napoleón y vino a tocar los cojones. Nada, Napoleón, que lo dejamos pasar por España para invadir Portugal, pero yo oportuno invadir también España. ¿Sabes? Bueno, ¿quién va a En ser la peor? época. Ah, El cabrón. juego está hecho en la época que se proclama la Primera República. O sea, Vale. ha pasado ya. Ya, ya, Vale. ya. Esas partes ya pasaron hace tiempo. Ahora he perdido el móvil, es increíble. Y estoy en el sofá sentado, ¿sabes? Pero he perdido el móvil. Se manda a Este. tomar por culo el reinado español. De hecho, en el Unity está la decapitación del señor Luis. Hijo puta, ¿me sacas aquí en medio de la puta ciudad esta? ¿Qué dices? ¿Dónde estás? Sí, Ah, vale, es no te que has unido todavía. me tengo que unir ahora. Vale. Vamos en mientras esta, que esto será aquí, hace una gilipollas, ¿eh? ¿El qué? Eso creo que tengo. Esta misión de aquí, que será una mierda. Pues es ir a un coso grande, ¿eh? O sea. ¿Qué? Okay. Sí, porque lo estoy viendo Vale, desde aquí. vale. Vale, sí, entonces estamos mejor quietos. ¿Qué arma hay ahí? Tenemos esta misioncita que será fácil y no habrá que hacer mucho y te mandamos a comer aquí, Es un cabrón. almacén, A ¿sabes? divertir, ¿eh? Y tú, bueno, a ver, sí. Técnicamente sí, es fácil. Porque el juego en sí no es exigente, pero. El otro día fuimos a una de estas fábricas típicas que hemos ido 40.000 veces, donde estaba la de los Terminator. Ah, sí. Que bajaba luego al sótano ese y le estuve enseñando los Terminator. Lo que pasa es que ya no entra dentro del búnker ese. Hombre, claro, Ya nos abre la supuestamente lo has puerta. reventado, ¿sabes? Nos abre la puerta ese. A ver si se abre, tío, que por lo menos vea el búnker de abajo. Pero bueno, ahí vio los Terminator. Sí, se veía. Que la verdad es que el evento de Terminator al final fue una puta mierda, ¿eh? Todos los eventos. Vale, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué misiones? Porque me sale la propuesta del genio ingenuo o eso. Sí. Vale. Bueno, está. Yo Y hay ya me que llama ir ahora Sara. mismo a un almacén. Sí, aquí. Vale, pues estoy detrás vuestro. Uy, mierda, me he puesto a rodar. No hay ningún vehículo. Sí, aquí hay un jeep ahí dentro, hay una motillo. Ah, vale, ya sé esta. Hostia, pues aquí hay gente, ¿eh? Pues ya, por eso se lo he dicho. Parecía, ¿no?
Esta misión ya me acuerdo yo y no es muy fácil. No es de estas que dices, bueno, nada, esto es una cosilla, nada, hombre. Cuatro gatos. Mira, ahí tienes un gordo. Ahí tienes una torreta. Alma pata, ¿no? Mejor. Sí, Yo no, creo que se ahí sale de lado. ni se te ocurra ir en moto porque te follas. Y menos en un coche. Claro. Info. Torreta. Sí, Dime de algo. repente voy a marcar uno y sale transportado de un lado a otro. Mira, dos gordos. Oh, que está llenito. Hay un lanzadrones, que esos me tocan un poco los mismísimos. Iba a hacer la rima. Vale, tenemos además las lamparitas estas chivatas, las cámaras. Y luego dentro hay gente. Dijo que... A la que hay otro. Más info. Bueno, por el momento nos podemos Y el acercar. telecomunicaciones habrá alguien, ¿no? De momento. Seguramente, pero está dentro. Vale, tener Hostia, cuidado, vehículo. ¿quién ha aparcado el Jeep ahí, tío? Pues Yo. el que está al lado del Jeep. Ya la ha aparcado de puta madre. Eso No, creo que claro, la claro. ITV es Ah, normal, mierda. ya. Sí, tampoco lo vamos a echar de menos, sí. No me quiero hacer pupa que luego no me curo. Claro, que aquí lo único, luego, que de aquí no vas a tener mucho que matar. Escúchame, sensor de calor y voy tirando a lo Predator. Vale, voy para adelante. Me voy moviendo entre colina y colina. De hecho, creo que desde esa colina de ahí puedo hacer bastante. Hostia. ¿Dónde está la torre? ¿Qué torre? Ah, está aquí, está aquí. Lo Ya de tienes uno. ¿Qué hacemos? ¿Entramos por lo del helicóptero? Sí, yo creo que sí. Y digo, limpiando por arriba. Segundito. ¡Hostia! La patina, casi me ahorro de ir corriendo. Gracias. Una hora tonta, ¿eh? Vale. Cuidado, aquí hay uno ya. Sí, hay un asomado ahí, tío. Tiene info. Pero es que si le doy... Alerta el No, no, darla. espérate. Vamos a Tiene intentar otro... La verdad es que este sitio toca pelotas de cojones, ¿eh? Sí, tío, tiene muchos recovecos extraños, tío. Y está muy... Joder, es que está todo iluminado, tío. Mira, Puedo tío, cargarme aquí. luces Mira, si mira, quieres, ¿eh? mira. Sí, tío, tío. Salto y lo cojo, ¿no? ¿Hacia dónde está mirando? Hacia mí. Está mirando hacia ti. Por Espérate, que lo cojo yo, oriente lo cojo yo. perfecto, tú. Bueno. Ahí estamos. Toma Pumba, ahí. pumba. Vaya viaje se acaba de llevar en Orientes. Cuidado con este. Cúbreme. Liberad a Wally. Cuidado, que viene el gordo, ¿eh? Hay uno aquí. Vale, Ya está no. solo, ¿no? Buah. Vale, vamos a limpiar primero lo de fuera y luego entramos. Sí. Voy a ver si desconecto la torreta. Cúbreme desde aquí. Los drones. ¿Qué pasa? Usted me ve, algo me ve. Ah, de la puta Ya. mierda de la lámpara, tío. Coño, cárgate la lámpara antes de nada. Y lanza misiles. Me va a ver el puto dron chivato, tío. Me cago en la puta, y encima se activa la torreta. Hostia. Al suelo, al suelo. ¡Oh! Ha volado y me ha volado a mí. Hostia puta, otro dron de polla.
Estoy en el suelo, me ha tumbado. Me he reventado yo mismo por reventar la torreta, tío. Ahora cuando me cures. Pucha, ¿y esta mierda qué coño es? Mortero. Cuando me cure, saltamos y nos escondemos, ¿eh? Que se les pasa Sí, un sí, poco sí, la sí. tontuna. Yo Pero no me has voy. curado. No, sí que estaba el mortero. Mierda, 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 Digo, hostia, que mierda, se mierda, ha mierda. desaparecido, tío. No, por eso, por el mortero, pero es que nada, no, mira, me va a reventar. Le dan un helicóptero encima. Madre mía, nos viola. Y ahora por abajo y por todos lados. Nada, está muy muerto. ¿Puedo saltar desde aquí? Vale, Espera, a ver me si va a le quedar das. aquí. Yo. Me va a quedar aquí. Quédate, quédate, quédate. Voy a Espera, a ser ver, vas. un renacuajo. No, 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 no gires tanto, no gires tanto, no gires tanto. ¿No te has camuflado? ¡Que estoy en una puta roca! A la piedra. Hostia, me ha sacado a mí también en el quinto garaje. Hago la puta de helicóptero de los cojones. Le estoy dando. Puto Eli, tío. Pues será que no le estoy dando, ¿no? Pues yo también lo estoy pegando con el puto sol Vale. esto. Ah, mira, ¿What? se ha cargado, ¿Qué, qué, el qué? piloto. Ah, vale. Hostia, estamos aquí en un sitio un poquito peliagudo, ¿no? Vale. Vale, me he cargado el lanzapepos. Ok. Yo voy a subir donde estás tú. Si no muere en el intento, claro. Hostia, ¿cómo subimos ahí arriba? Buah. Yo me estoy preguntando lo Mira, así no. mismo, pero en dónde estás tú. Así no ven mucho. Buah, tendremos. Hostia puta, aquí está arriba del todo, ¿eh? Vamos a dejar que se les pase un poco. Porque así subir es un suicidio. A menos que queréis que haga limpieza express. Hola, Juan. Dame la mano. No. Viene otro Eli. Viene otro Eli. Esta vez he hecho la piedra, tío. Ha pasado de largo, tío. Esta vez he hecho la piedra, me ha dado tiempo. Vale, voy subiendo. Y a ver si mientras tanto se les pasa un poco la tontuna, tío. Me encanta De todas porque formas, yo he tío, bajado yo. y de repente. No, yo he subido y veo a Juan bajando, ¿sabes? Llevo el puto 416 que va bien, pero echo de menos la Coblin, que es el 762, tío, el calibre. Los combos rápido, macho. Oigo voces por donde estáis vosotros, tío. Disculpa, Y yo. vale, el cochecito, supongo. Ahora paso por aquí cerca de la carretera. Sí, es el dinerito que sale por ti siempre. Yo Y estoy tengo limpiando un valiente. poco, ¿eh? Que como ya están Vale. alerta, no se van a alertar más. Buen razonamiento. Mira, se les ha pasado. ¿Ves? Han calmado. Hostia, ya se va a poner a llover. Mira que bien. Es que súper feo el día, tío. Medio de noche. Aparte es que te pones el visor nocturno y como hay luces, Es que ves no lo veo menos mierda. que. Yo veo fatal Yo no por la noche. tengo el visor nocturno, ¿eh? Yo llevo todo el rato con la térmica. Vale, yo voy a pelo ahora porque ya digo, Vamos a ir como hay luz. apagando. Vale, voy a quitar la puta torreta esta. Antes por reventarla me ha volado a mí, tío. No, de hecho creo que la he reventado yo justamente para que no muera el Juan, ¿sabes? Pues me ha volado a mí que estaba al lado. Y yo me he acercado y. ¿Otro puto dron? Qué pesados, tío, los drones chivatos estos, tío. Juggernaut está aquí conmigo, me cago en la puta. Dile hola, te sabe saludar y eso, lo majo él. Sí.
Eso sí, tiene una forma algo extraña de saludar, pero... Sí, te saluda, puede ser el plata plomo. Hostia, casi me ve. Casi te saluda. What the... Vale, bueno, me he detenido. Creo que ha caído un rayo encima de un helicóptero. Sí. Escuché un rayo y de repente... ¡Pa! ¡Hala! Estaba por culo. Sí, he oído una explosión. Tienes aquí una caja, Juanma. Espérate. Helicóptero. Vale, ya me escondo. A ese no lo tienes a tiro. Sí. Vale, lo tengo, lo tengo. Buena. Lo tiene dentro de la caja, pero sí. Ahí dentro, por cojones, tiene que haber un botiquín, ¿no? Imagino que sí. Vale, pues luego cuando limpiéis eso, voy para allá. ¿Han visto algo? ¿Es alertado? El gordo. Nada, pero Vale, si el voy gordo mató. aquí. Voy a por la caja. Está fuera el gordo. Vale, ¿Qué es un TAC cojones? 50. No vale para nada. Yo llenando la botella de agua del suelo. ¿Has puesto ahí una cantimplora en un charco? Tío, Pensé yo un con... pedradito, digo, ¿esto de coño Eso viene con proteína. es? Ya te digo, ahí. Le tragas un par de renacuajos, se alimenta. Claro. Un par de huevas de mosquito. La gente dice que eso no es sano, tío, pero eso es proteína, pura y dura. Escucha peña, pero no sé dónde. Aquí, Yo dentro. ya te digo desde ya, dentro hay peña. Ay. Vale, fuera está todo, todo limpio. Sí, de hecho, creo que voy a ir para allá. Vale. Estoy contigo. Los dejo Tiro a la marcados a esos izquierda. dos. Ah, están arriba. Cuidado, que al pasar te ve. Voy a ver si le calzo desde aquí. Es un vago este. Ya la aldea se ha buscado. Está ahí el cabrón. Sí, el de No ha este. colado. Lo veo, lo veo. No ha colado. Tío. Buena. Buena. ¿Por dónde habéis subido al final? ¿A dónde? Aquí a un Sí. edificio por donde está el helicóptero. Vale. O sea, por donde te obliga el juego. Sí, por la Esto, hostia pasarela, mierda, he abierto un malito de esto. Nada, Mala no chu. pasa nada. No pasa nada. Esos son rebeldes. Y como me dices, se ponen a dar por culo. Sí, nada, son de los de. Nos han encontrado, vamos corriendo. Pero como ya hemos limpiado, ya no pasa Vale. nada. Normalmente son. Pegan el cante, sí, son un poco tontos ellos. Yo Madre no te voy mía, a los engañar, tontos. supuestamente en la historia somos los que les ayudan. Yo los utilizaba De como reclamo. carnaza, tío. ¿Qué dices? Habla con él. Minuto. ¿Sabes? O sea, yo los utilizaba como carnaza, literalmente. Pues creo que. ¿Te acuerdas cuando metieron la última que iban por ahí pegando tiros a todo el mundo? Que Sí. lo metieron tipo en el Wildland. Sí. Pues al final creo que la han quitado porque la gente se quejaba, tío. ¿El qué? Sí, metieron una movida, una Pero eso lo misión podías es. elegir, ¿no? Sí, pero aún así dice que la En gente dijo, marcha. quitarlo, quitarlo, es una puta mierda. Y creo que la han quitado. ¿Pero que la misión es de qué? ¿De los rebeldes? Sí.
Sí, mientras tengo Y misiones, claro. podías elegir rollo que hubiesen NPCs dándose por culo ahí fuertemente en mitad de las carreteras o no. Y la gente ha dicho, ¿qué puta mierda es esta? Y la gente, yo me imagino a los programadores en plan, pero si lo habéis pedido vosotros, la gente. ¿Qué puta mierda es esta? Es que se pasaron, ¿vale? Los del Wayland, dentro de lo que cabe, a veces pasaban al lado del enemigo y iban a su bola. Pero hostia, estos eran de... ¡Oh! Y ibas en sigilo y de repente una horda de tarados ahí. Joder. 17 tíos Como de en el repente y Far te Cry, limpi lo... en el Far Cry te pasaba lo mismo, te Sí. aguantabas con la maoría esa y... Sí. Pero... Que te quedabas con cara de bueno, ¿vale? ¿Para dónde vamos entonces ahora? ¿Para Yo... afuera? ¿Habéis visto algún botiquín o algo? No. No. Me va a ¿No quedar... llevas chutas? Qué bien, qué listo mi personaje, ¿eh? Pero si Increíble. te la puedes crear, las Me he chutas. caído, me he Ah, ¿se caído. podía crear chutas, tío? Estoy siendo Bueno, pues tuyo. mago vendrá. Sí, pulsa, vete donde tienes lo del inventario y te pone crear. Y con las hierbas te lo creas. ¿Ah, sí? Ah, pues. Qué ¿Qué has listo, hecho, tío? tío. Pues, Tan tirarse, se ha salto. suicidado. Que he saltado y no sé qué es paracaídas. Es Y verdad. salir cruzado. Buah, y tengo 271, ¿sabes? Te las creas. Pues ya está. Tía Juanma, ¿eh? Está haciendo como en el GTA, tío. En el GTA, macho, ha cogido la costumbre de cuando aparco el coche se tira en plancha, tío. Es que me da un Vale, montón de gracia. hay que llevarse al tonto este, ¿no? Sí, viene el tonto. Vale. Sí, pero viene por ahí andando. Míralo. Vamos a coger Anda. el heligordo este, ¿no? Va a pasar frío, Sí, ¿eh? sí. Creo que aquí no... Ah, vale, este es el gordo gordo. Bueno, pues nada. Joder, va a costar cogerlo. ¿Y este es donde se va a montar? Ah, vale, está bien. ¿Ya estáis Curioso. todos? ¿Qué? ¿Está montado el tonto pollas este? Vale. Que venga un Eli, venga, que venga un Eli. Le hago... Voy a subir un poco porque esto con lo cacharro que es. Sí, no, y encima te lo detectan en nada. Ah, vale, hay que ir a 2 kilómetros, tío. Como nos mande ir a Erebor con esta cosa, madre de Dios. Vale. Oye, el que viene con nosotros no lleva paracaídas, ¿no? Creo que no. No tenía pinta, ¿eh? Saltamos y se queda ahí. Y el tío, bueno, vale, ok. Se matará. En Se, teoría debería morir, ¿no? probablemente porque el helicóptero explota. Me tienta. Vale, hay que aterrizar por aquí el cacharro este. Como es pequeño. Tú encájalo en algún sitio, tío. Hostia, tú. No hay un sitio mejor para... Bueno, creo que sí. Aquí lo puedo dejar. Tú vete rápido ahora. Siempre hay un pino en medio ahí. Ahora, Francisquito, bájate. Hemos llegado. Ahora hay que hablar con él, ¿no? No, 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 quiero re recargar, que pierdo balas. Que me quedo con el botón, tío. ¿Vas a decir dónde está Paula Madera? Es una buena persona. ¿Qué quieres de ella? Molaría que de Probablemente repente hubiese significa dicho... gestor de drones. ¡Es una buena marioneta! Oí Yo ya solo te que cuando digo, estaban una buena hablando de la zona marioneta. restringida, te Y tú a hablé lo... con ¿Espera gusto qué? de que esté allí. Sabemos dónde está. Es el Es una asesino de los marioneta, pero Templarios. ¿para qué la Uno de utilizas? los asesinos. Esas A ver. cabronas. Vas a traerla de vuelta, ¿no? No me Ahí importa estamos. lo que cueste. No te preocupes. Pues Me la vale. madera está cara. O sea, te va a costar caro. Juanma, cúrate, que creo que llevas un poquito bajo. Un Y poco, ¿sabes? O sí. sea, ahora mismo yo creo que le meto con la silenciada y hace... Sí, va con una rayita. Tienes ahí un botiquín, además. Ponte uno tiene una rayita ahora que es de Ciudadanos. Más o menos, sí. Tú No, ese tiene más eh, poco. hay Vale, ahora un... ya. Un dron de estos chungos, ¿eh? Hay un perro, sí, un perro, esos.
Ah, tío, en cuanto pasemos por un bivac, me voy a sacar la Goblin. Al final es un 416 corto, con más munición, mejor munición. Pues yo al final me he enamorado del puto Franco, tío. ¿Cuál es? El nuevo que te daban en esta actualización. Está gratis. Marca misión. La siguiente de madera. Lo que no me gusta es no poder cambiar el camuflaje, tío. Lo tienes que El tener arma. gris sí o sí. Pero lo tienes en negro también. Yo lo tengo Sí, pero es que me en gusta blanco, no más tengo gris. la edición esta, tío, que tiene harapos. Trapillos. Sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a un bivac. Tío, parece que estoy bailando, tío. Y de Yo lo veo. paso voy a cambiar el arma. Os llamo ahora. Espera que os llamo. Estoy en una bachata, tío. Voy a sacar la Goblin. Sí, estaba Juanma también ahí parado y hacía cosas raras el muñeco. Se estiraba y se encogía, Estoy bailando bachata, tío. de hipo. Vale. ¿Qué viva casa? Vale, ya te he visto. Sí, está justo al lado. A la derecha. Que el 416 mola, tío, pero el otro, como tiene la munición del 762, tumba más fácil, macho. Al final es lo mismo, es un 416, pero digamos que este QB es un poquito más corto. Me Yo vale. llego a la clase 10, pero no me gusta nada la mierda esa, el subfusil ese. Yo me voy a poner ya la 416 y ya está. Claro. Vale, no sé llamar los dos. Ah, pues yo ya estaba haciendo el teleport. Vale, estoy entrando. Que voy a cambiar el puñetero arma. ¿Tú se supone que has preparado bivac ya? Sí, estoy entrando. Ah, pues entonces, Yo estoy prepara bivac. entrando. Yo estoy cargando la depo. A ver, vamos a cambiar de arma. Estoy en mi casa. ¿Dónde está la Goblin? ¿Dónde está la Goblin? Vale. ¿Qué puedo Esto crear del yo? selector del arma es una puta mierda porque te pones encima del plano y te saca el puto cartel de las especificaciones del arma en medio, tío. Da igual donde lo pongas, te lo tiene que poner en medio, tío. Ya. Dices de puta madre porque no sabes, veo la hostia. Al final nunca llegaron a poner el modo liga en el Ghost War, ¿verdad? Creo que no. Yo estaba de Ah, supervisión en vale. el Wayland, tío, eso. Es que ahora se No. supone que habían hecho algún cambio y algún mapa, pero ni he entrado, tío. Ya tenemos que estar Vale. cuatro, ¿no? Ya tengo la Goblin. A ver, No, no hace a falta ver. estar cuatro, pero es aconsejable. Es que si no se te mete cualquier gañán que va por ahí corriendo como si estuviese en un Call of Duty o en un Fortnite y la hemos liado. Vale, pues ya tengo al juguetito chiquitito. Uy. Hostia, Juanma no había entrado todavía al bivac. Sí. Bueno, aquí estoy en otro bivac, creo. Sino cada uno hemos entrado en. No, distinto. No, lo está aquí conmigo. Hola. Vale, pues yo no, yo estoy en Hostia, es otro. verdad. A kilómetro Se ha ido 200. al otro lado ahí. El rezagado, ¿sabes? He dicho Estoy en la el otro estatua. lado, tío. Es que he visto el bivac, he dicho al de al lado. Y yo me he ido a este, porque el que tenía al lado. Se la toma. Se la toma lo literal. Hostia. Espera, que te vamos a buscar. Alma de cántaro. A ver, Vale, espérate que tío, me aquí mato. estoy.
Venga. Otro pueblecito de esto, poco transitado. Buah, aquí me dejas.